Kaixo egunon, ongi etorri Basque Green Deal aurkezpen ekitaldi honetara. Eskerrik asko bihotzez gaur gure deiari erantzun diozuelako eta kamara atzean, zuen bulegoetan, zuen etxeetan, gure aurkezpen txiki hau ikusten ari zaretelako. Ondo dakizuenez, emisioa zuzenean ari gara egiten, bai YouTubeko kanaletik, baita gure irekiako kanaletik ere emisioa irekia, guztiontzat. Gero, komunikabide ondo dakizuen bezala zuekin, topaketatxo bat egingo dugu, izan ditzakezuen galdera guzti horiei erantzunak emateko. Muchísimas gracias por haber respondido a nuestra llamada. Hoy nuestra intención es explicar de qué trata este Basque Green Deal y para eso estamos en este momento emitiendo en directo a través de YouTube o de nuestro canal en Irekia. Como sabéis, los medios de comunicación después tendremos una opción de poder escuchar vuestras preguntas y dar respuestas a las dudas que os puedan quedar. Ba, besterik gabe, hasi egingo gara, eta horretarako hitza emango diogu Arantxa Tapia sailburuari, ekonomiaren garapen, jasangarritasun eta ingurumen sailburuari. Kaixo, Arantxa, egunon. Kaixo, egunon. Dena prest, Green Deal honen xehetasunak emateko? Hori da, prest eta Arantxa hasteko irrikitan. Oso ondo ba, zure hitza, eskerrik asko. Eskerrik asko, Latz. Ba, egunon guztioi, egunon kamara atzean zaudeten guztioi, badakizue gure helburua gaur Basque Green Deal zer den eta ekimen honen berri ematea dela, eta zentzu honetan, aipatu dugun bezala, ekitaldia erabat telematikoa izango da, eta lau atal desberdin izango ditu. Lehendabizikoan, ba, komentatu, Euskadi noski ez da uarte bat, eta Europako ekimenarekin bat egiten dugu, beraien helburuekin eta beraien irizpideekin. Eta horretarako, Clara de la Torre izango da gurekin, bera, Europan dago, Europan klima ardura duna da, nolabait zuzendaria, eta zentzu horretan, berak aipatuko ditu, ba, Europan nola ikusten duten guzti hau. Gero, bigarren atalean, Euskadin zertan ari geran, zein dan ekimenaren helburua, nola lerrokatzen geran ekimen horretan, eta, bueno, zuekin partekatuko ditugu gure irizpideak. Eta noski, guzti hau, akordio hau, dil bat da, akordio bat da, ezin da egin gizartearen parte hartzerik gabe, eta gizartearen iritzirik gabe. Eta horretarako, lehendakaritzatikan, beraien ba, prospekzio soziologikoko taldeak inkesta bat egin du gizartean, eta bueno, ba, prospekzio horren ondoren, eta ondorioz, ze emaitza lortu ditugun, aipatuko ditugu bi pertsonen eskutikan, alde batetikan IOBeko klima zuzendaria izango da gurekin, eta gainera ba, Euskadiko Energia Erakundeko zuzendaria ere gurekin izango da, eta beraien artean partekatuko ditugu ba, emaitza horiek. Eta noski, azken atalean, guzti honek lidergoa behar du, lidergo sendoa, eta benetan sinisten duena zer gertatzen ari den eta nola egin behar dugun aurrera. Eta horretarako, Iñigo Urkullu Renteria izango da gurekin, Lehendakari Jauna izango da gurekin, eta partekatuko du bere irizpidea. Beraz, guzti honekin aurrera egingo dugu, epe ertain eta luzeko ekimena da, guztion artean egin beharrekoa, ez Jaurlaritza bakarrikan, gizarte osoak eta eragile guztiak egin behar dugu aurrera, eta zuen parte hartzea espero dugu. Eta besterikan gabe, ba, iruditzen bada zaizue, astera goaz. Eta asteko, ba, aipatzen izuen bezala, Europara goaz, eta Europan Clara de la Torre daukagu gurekin. Zergatikan, ba, aipatzen genuen bezala, ba, bera delako arduraduna. Y decíamos en euskera que la presentación que hoy hacemos, bueno, se inicia desde Bruselas con el Green Deal y tiene allí su origen y su referencia. Precisamente no se trata de una ocurrencia propia de Euskadi, sino que viene de Europa, donde las regiones, las comunidades, Euskadi como tal, tiene su papel y tiene su forma de trabajar y necesitamos implicarnos en esa estrategia de una forma adecuada. En ese sentido, saludo y agradezco a la señora de la Torre su presencia aquí, el que pueda estar en esta iniciativa, en este inicio del Basque Green Deal y que comparta con nosotros su, bueno, su visión. Clara de la Torre ha dedicado prácticamente toda su carrera a la construcción europea
y ha contribuido al desarrollo de las políticas de ciencia y de innovación en su última etapa, y en estos momentos ella es la directora general adjunta de la DG Clima. Estimada Clara, señora de la Torre, muchísimas gracias por unirse a nosotros y por estar aquí de la mejor manera posible compartiendo con nosotros el inicio de esta jornada. Eskerrik asko. El vicepresidente Tizar es el vicepresidente ejecutivo que se encarga del parque. Siempre dice que vamos a ocupar del planeta. El planeta en realidad se ocupa y el planeta va a seguir sobreviviendo como ha hecho durante millones de años. El problema es que el planeta vamos a tener un planeta en el que no podemos vivir, en el que no podemos desarrollar ninguna actividad. Ese es el problema que tenemos que abordar a todos. Veo claramente en aquel momento, que afortunadamente, que siendo así, la demanda social y de los jóvenes era muy fuerte hacer una política que integre estas dimensiones medioambientales y climáticas en nuestra economía. El vicepresidente Timmermans te dice que sin esos movimientos de los jóvenes, el mundo verde no hubiera sido lo mejor que hubiera llegado en ese momento. Así que esta institución de tener que avanzar, tener que crecer y a la vez asegurarnos que tenemos un espacio en el que podamos vivir es lo que ha animado a este Pacto Verde. Muchas gracias. Y en ese sentido, en estos momentos en los que ya llevamos más de un año de pandemia, en las que bueno, hemos recibido muchas malas noticias, pero ¿podríamos considerar que esta pandemia ha contribuido a que de alguna manera seamos más conscientes de que necesitamos trabajar por el clima, protegerlo y que ese, permítame la expresión, grito por el clima se escuche de una forma más intensa, más fuerte? Yo creo que sí, que para todos nosotros en nuestras vidas es un shock. Pero esto nos ha demostrado que esta potencia que creíamos que teníamos todos, como sobre todo las naciones más avanzadas, todo lo teníamos bajo control, aunque bueno, esto un año antes nos hubieran dicho, esto es bueno, ciencia ficción. La evidencia nos ha demostrado que somos muy vulnerables. Y esto yo creo que ha sido una lección aprendida de la manera dura, pero aprendida. Pero ha tenido un efecto también positivo, porque nos ha demostrado que a pesar de las resistencias del cambio que en diferentes intensidades el ser humano tiene y la sociedad tiene, hemos hecho un cambio, una transformación radical en nuestra manera de vivir, en nuestra manera de relacionarnos, veamos hoy mismo, en nuestra manera de hacer muchas cosas. Entonces, la pandemia ha demostrado que la transformación radical que se necesita que el Pacto Verde muestra que se necesita, se puede hacer. Evidentemente, como en toda transformación radical, hay perdedores y hay ganadores. Y es muy importante que nos aseguremos, por supuesto, que hay ganadores, y hay más ganadores que perdedores, pero que los, entre comillas, me permite la expresión, perdedores no sean tales y que formen parte de este progreso en el que todos tenemos que ir. Por eso la expresión, que ya se ha hecho un eslogan, pero no hay que olvidar su sentido profundo, de no dejarlo detrás, tiene que ser una realidad. En ese sentido, hablamos de recuperación tras esta situación de crisis pandémica, de crisis económica. En Euskadi siempre basamos la recuperación en nuestro tejido productivo, en nuestra industria, pero necesitamos además que esta economía sea cada vez más digital, sea cada vez más verde, nuestras energías sean cada vez más renovables. Es decir, necesitamos un desarrollo económico, sí, pero que sea justo, que sea sostenible. Y en ese sentido, precisamente la presidenta von der Leyen hablaba de que la política del Green Deal no es una política únicamente medioambiental o climática, sino que es una política también económica. ¿Cree usted que es posible un Green Deal, una política de lucha contra el cambio climático, sin a la vez desarrollo económico? Absolutamente. Y la Unión Europea ha demostrado desde los años 90 del siglo pasado hasta ahora, nuestra economía ha crecido más del 60%
Sin embargo, hemos sido capaces de reducir las emisiones en más de un 25%. Esto muestra claramente que para crecer no hay que emitir más. Justo al contrario, emitiendo menos, tenemos, digamos, por la decisión más por todos nosotros de adquirir nuevos productos, nuevos modelos de mercados internacionales, poner la presión también en nuestros socios internacionales. No creo que sea casualidad que tras el anuncio de la Unión Europea de su determinación a ser neutra desde el punto de vista climático en 2050, hayan llegado anuncios de China, de Sur, de Japón y de otros muchos. No ha sido casualidad, el liderazgo que la Unión está y ese liderazgo es también oportunidad de negocio. Bien, oportunidad de muchas gracias. Para regiones tan innovadoras, con un tejido industrial fuerte como el País Vasco, esto es una oportunidad muy importante. Pues a eso quería hacer precisamente referencia para finalizar esta brevísima conversación. ¿Cuál es el papel de las regiones? Euskadi está dispuesta a trabajar, a aportar lo mejor, pero ¿cree usted que Euskadi tiene un papel, que las regiones tenemos un papel relevante desde el punto de vista de aportación a este Green Deal? Nosotros, desde luego, le mostramos como representante de la Comisión Europea nuestro máximo compromiso. Muchas gracias por el compromiso. Nos hace falta. Las regiones, y en particular regiones como el País Vasco y otras regiones de España, que tienen tantas competencias y, por tanto, tanto poder en el sentido noble de la palabra, son actores indispensables de esta transformación. Porque para toda esta transformación, en el centro de ella está la innovación verde y digital, como se decía. La innovación ocurre, digamos, se produce en soluciones que aplican en ciudades y en regiones. Las regiones sería imposible a esa parte. Por eso, en el programa Horizonte Europa, que es el programa de investigación de la Unión Europea, tenemos una misión. Tenemos 5 misiones, pero hay una de ellas de la que no, es una misión sobre la cuestión del cambio climático. Y las regiones, queremos, por un lado, darles a todas las regiones de la Unión Europea los instrumentos necesarios para la solución, pero también pedir a las regiones que vengan con sus soluciones para desarrollarlas ellas mismas, enseñar a otros y aprender de otros y producir a escala suficientemente, a escala en sentido económico, una serie de soluciones tecnológicas y no tecnológicas. Pero las regiones, por tanto, Pues muchísimas gracias por haber compartido con nosotros este rato, sus reflexiones, y esperamos verla presencialmente pues en el plazo más breve posible. Eskerrik asko. Muchas gracias, consejera. Muchas gracias a ustedes por esta oportunidad y también por el respeto. Y si me permite decirles una cosa. Vayan a Google, busquen el Pacto del Clima y pongan todas sus iniciativas, compromisos de futuro, todos los actores que eran ciudadanos, organizaciones, para participar en el Pacto del Clima. Muchas gracias y buenos días. Gracias. Prestatu Erein eta Jaso. Zikloa osatu egiten da hiru pausutan. Eguzkiak, itsasoak, haizeak eta lurrak emango digute uzta. Haien indarraren energia da fruitua. Planeta zainduz eta gizateriaren ongizatea helburu. Uzta jasotzeko ordea, prestatu eta erein egin behar dugu. Garbi jokatzea da gakoa. Garbi jokatu energia sortzeko eta garbi jokatu energia kontsumitzeko.
eta bikaintasuna da bide bakarra. Lanbide heziketa prestakuntzaren ardatza da. Europako Green Dealak ekonomia eta jasangarritasuna uztartzeko oinarriak jarri ditu, eta gure gazteek izango dute akordio horretan protagonismo nagusia. Eurak izango dira, hau guztia aurrera eramateko arduradunak. Eurek, gazteek, hasiko dute deskarbonizazio prozesua. Prestatu eta erein, horiek dira gakoak. Ikerketa eta garapenean arreta berezia jarriz. Ekin ez ekiten, gizabalioak oinarri. Ezagutza areagotuz lortuko dugun nahi dugun uzta. Energia garbia, berriztagarria. Baina zintzo jokatuz, garbia izango delako konsumitzen dugunean, baina baita sortzen dugunean ere. Prozesu osoan dugu jarrita arreta. Eta pausu bakoitzean, geure onena emateko prest gaude. Euskal gizarteak etxetik hasi du lana. Lehen pausuak emanak ditugu. Arduraz jokatzen ari gara eta naturarekiko errespetua gure balio garrantzitsuenen artean kokatu dugu dagoeneko. Eta Euskaditik hasita mundura zabalduko gara. Naturarekin garbi jokatzeak mugarik ez duelako. Aire garbia gizateriaren ondarea delako. Energia formakuntzan bikaintasuna. Ba, ikusi duzue, Bruselan abia puntu duen estrategia bat partekatzea gatoz, Basque Green Deal izenekoa. Bruselan jarri dugu begirada hasteko, eta Euskadik badu bere etorkizuna nolabait aurrera eramateko estrategia eta ekimena, eta ez dugu edozein modutan egin nahi. Baizik eta egin nahi duguna da proaktiboak izan. Proaktiboak izan zertarako, ba, eredu ekonomiko justua eta jasangarria aurrera eraman ahal izateko. Hori da gure helburua. Eta Clara de la Torrerekin aipatu dugun bezala, hainbat elementu daude uztartu beharrekoak, elkarrekin landu beharrekoak. Eta hoietan, hain zuzen ere, gure ekimenak daude, gure helburuak daude, eta lerrokatzen ditugu gure helburuak Basque Green Deal aurrera eraman ahal izateko. En este sentido, señalar cuatro de los objetivos más relevantes. En primer lugar, reducir el desempleo por debajo del 10%. Y en esa reducción de paro y de generación de nuevo empleo, desde luego en Euskadi queremos incorporar nuevos perfiles, nueva formación, nuevos empleos asociados a esa digitalización y a ese empleo verde. En segundo lugar, hacemos referencia a incrementar el peso de la industria y de los servicios avanzados en todo lo que es nuestra economía. Y de la mano de esas transformaciones digital y sobre todo verde, climática, energética, vamos a conseguir que nuestra industria sea mucho más competitiva, incorporando esos nuevos conceptos y desde luego de la mano de esa formación de la que hablábamos previamente. En tercer lugar, queremos reducir las emisiones de los gases de efecto invernadero en estos momentos entre un 45 y un 55%. Y para ello, desde luego, tenemos que trabajar, permítanme la expresión, por tierra, mar y aire. Tenemos que atacarlo por todos los elementos para conseguir los objetivos que nos hemos planteado desde la Unión Europea y con los que queremos converger. Y después haremos una referencia un poco más intensa a los mismos. Y queremos lograr que la cuota de las energías renovables represente el 20% del consumo final de la energía en Euskadi. Desde luego, probablemente es una de las apuestas más retadoras que tenemos en estos momentos. Una estrategia de renovables que, como veremos más adelante, pretende, por una parte, que exista un grado de aceptación importante en Euskadi, y lo veremos después en la encuesta de la que hablábamos previamente, en esa tercera parte, y que va a ser complicado llevarlo a la práctica. Pero, sinceramente, consideramos que Euskadi tiene que asumir este debate sin ambages, sin tapujos. Tenemos que hacerlo de una forma, desde luego, realista, por supuesto, y además contundente. Es uno de los elementos donde más nos jugamos a futuro. Estos cuatro objetivos,
junto con el resto y toda la estrategia que tiene que desarrollarse en el Gobierno Vasco, necesita una vuelta de tuerca, un giro adicional en unas políticas que llevamos tiempo llevando a cabo. No son políticas nuevas, no son novedosas y no se hacen de un día para otro. No se construyen de la noche a la mañana. Y hemos ido dando importantes pasos para lograr esa neutralidad climática en el año 2050. Y permítanme hacer referencia a algunas de esas normativas y algunas de esas actuaciones. En el año 2002, por primera vez, el cambio climático se introduce en la agenda vasca como una de las prioridades de actuación en la estrategia ambiental asociada al desarrollo económico. En el año 2019, el lehendakari Íñigo Urkullu declara la emergencia climática. Pero entre el año 2005 y el año 2019, tal como comentaba previamente Clara de la Torre, hemos conseguido reducir las emisiones de CO2 en un 27% en Euskadi. Baina ez da nahikoa, bidean goaz, baina ez da nahikoa, gauza gehiago egin behar ditugu eta hobeto egin behar dugu, hain zuzen ere, gure ekonomia esan dugun bezala, justua eta jasangarria izan dadin. Eta zentzu honetan, araudia behar dugu baita ere, plangintza eta araudia. Bruselan dagoeneko legea onartu da, Estatu Espainiarrean ere legea onartuta dago, eta Euskadin plangintza zorrotz batekin ari gera baita ere lege bat izan dezagun. Una ley también de transición energética y cambio climático que nos marque las pautas de futuro en Euskadi, de nuestra actuación. Una ley para la que estamos trabajando de una forma muy intensa y que esté alineada con la estrategia europea, la estrategia de Bruselas y la ley aprobada en el Estado. Una ley que nos permita, hablar de tres cosas relevantes. Por una parte, sí, conseguir la neutralidad climática en el año 2050, también aumentar las energías renovables y tenemos que trabajar siempre bajo el concepto de esa neutralidad tecnológica. Ese va a ser nuestro objetivo en esta nueva ley que estamos planteando. Y esta ley va a tener unos objetivos claros para el año 2050, pero en el año 2030 va a tener un hito intermedio en el que nos estamos planteando que esas reducciones de gases de efecto invernadero lleguen a ser de un 45%, tal como ven ustedes en la transparencia. Y en el año 2050 consigamos tener una economía descarbonizada, hayamos llegado a esa neutralidad climática, a esa neutralidad en emisiones y con un reto muy, muy importante, y es tener un sistema energético que sea 100% renovable. Y Euskadi, tal como se lo hemos planteado a la representante de la Comisión, también quiere trabajar en este sentido, no se quiere quedar rezagada y vamos a contribuir a conseguir esos objetivos de una forma adecuada. No solos, lo tenemos que hacer con todos ustedes, con todos los agentes de Euskadi, con todos los agentes sociales, con todos los agentes económicos, con la sociedad en general y con las instituciones. Ese es nuestro objetivo. Si ese es nuestro objetivo, tenemos que trabajar también por conseguir una economía que sea eficiente y que sea competitiva. Este camino hay que andarlo paso a paso y, tal como decíamos, el Green Deal europeo y, por tanto, también el Basque Green Deal no es solamente una política medioambiental o una política climática, sino que es un modelo económico en el que la tecnología, la industria, tienen mucho que decir y en una economía como la vasca van a ser cruciales de cara a futuro. Es un modelo económico en el que las palancas principales de actuación van a ser precisamente esas, nuestra tecnología, nuestra forma de hacer y nuestra industria, parte de nuestro tejido económico y, desde luego, de nuestro futuro. Eta horregatikan, gure egitasmo guzti-guztiak nahi ditugu lerro honetan jarri, hau da, Basque Green Deal deitzen den honetan, ondo kokatu gure estrategia guztiak. Zertaz ari naiz hori aipatzen dudanean? Estrategia, zientzia eta teknologia estrategia dagoeneko onartuta dugu, bestalde batetikan industria plana martxan dugu baitare, laister onartuko da, digitalizazio estrategiare onartua dugu,
ekonomia zirkularrari lotutakoa baita ere, guztiak lerrokatu behar ditugu Basque Green Deal honetan. Guztiak martxan jarri, eragile desberdinekin, baina ondo lerrokatuta jarri ditugun helburuekin. Es un conjunto de iniciativas, de estrategias, de actuaciones que se han puesto en marcha ya, pero que a pesar o además de tener sus propios objetivos y su manera de funcionamiento, tienen que estar perfectamente alineadas con el Basque Green Deal, es decir, una política que impregne todas y cada una de nuestras actuaciones. ¿En qué sentido? Pues tal como se ve en la pantalla, nuestro objetivo es acelerar la reactivación económica, una reactivación económica que sea generadora de empleo, que tenga en consideración las tres transiciones que se están dando en este momento, la transición digital, la energético-climática y además la sociosanitaria, de tal manera que sean un factor de competitividad, un factor que fortalezca nuestro tejido económico y nuestro tejido industrial y donde los criterios medioambientales sean parte y un eje transversal de todas nuestras políticas sectoriales y que no sean consideradas como condicionantes, sino como un factor de competitividad que nos ayude a crear valor. Impregnar todas nuestras políticas de esos criterios medioambientales que nos ayuden, y tal como nos comentaba Clara de la Torre y la propia presidenta von der Leyen decía, nos ayude a generar economía y a generar empleo. Zentzu horretan, lerro nagusi batzuk aipatu nahi nituzke, zuekin partekatu nahi nituzke, zertarako nondik nora lan egingo dugu, nola josiko ditugu gure politikak eta gure ekimenak, guzti hau aurrera eraman ahal izateko. Eta horretarako esango dut, hiru arlo hartuko ditugu edo hiru oinarritan jarriko dugu gure ekimena. Bueno, tenemos que considerar en primer lugar que hay que reactivar la economía y generar empleo, que tenemos que basarnos en las transiciones que se están produciendo en este momento, sobre todo la digital y la energético-climática, y que además tenemos que desplegar nuestras políticas de acuerdo con ese Green Deal que se ha puesto en Europa. Y basándonos en ello, permítanme que comparta con ustedes algunas de estas estrategias. La primera de ellas, la apuesta por las energías limpias. Tenemos que actuar de diferentes maneras y a todos los niveles, con iniciativas más pequeñas, de dimensión menor, y con grandes iniciativas también, tanto en generación eólica como en generación de energía fotovoltaica, energías de otro tipo, siempre renovables. ¿Por qué? Porque nuestra economía no puede salir adelante si no tenemos suficiente energía renovable, recuerden el objetivo que nos hemos puesto para el año 2050, y necesitamos actuar a todos los niveles. Y al mismo tiempo desarrollar unas políticas de eficiencia energética suficientes y además podamos cumplir con la ley aprobada en el Parlamento Vasco en 2019 de sostenibilidad energética. Algunas de estas actuaciones que ya hemos puesto en marcha y que pretendemos llevar adelante a lo largo de todos estos años son, por ejemplo, la iniciativa Equiola de poder generar energía fotovoltaica en pequeñas comunidades cooperativas de usuarios. O energías renovables a un nivel mayor, con la puesta en marcha ya de las autorizaciones o de las solicitudes de autorizaciones de 4 nuevos parques eólicos y el desarrollo del nuevo PTS de energías renovables. Y además con la puesta en marcha de un programa que denominamos Gauzatu Energía, para que los municipios de Euskadi puedan llevar adelante esas actuaciones de sostenibilidad energética que aprobamos, de eficiencia energética, aprobadas en la ley de sostenibilidad. En segundo lugar, necesitamos una industria que sea sostenible, con una gestión eficiente de sus procesos, que sea además capaz de reciclar y de valorizar parte de los residuos que genera. Con una apuesta tecnológica puntera, basada sobre todo en esa estrategia del Industry 4.0 que llevamos tantos años trabajando y en una de la mano de la economía, de la estrategia de economía circular, que también nuestras empresas están empezando a introducir en sus procesos y a interiorizar como elemento clave.
Para ello tenemos que implicar a todos nuestros clústeres industriales y especialmente a nuestras pymes. Son la mayoría de nuestro tejido, sois la mayoría de nuestro tejido y tenéis que ayudar también, os tenemos que ayudar a que eso sea una realidad. ¿Con qué actuaciones concretas? Pues permítanme hablar de dos. En primer lugar, hemos puesto en marcha el Hub de Economía Circular, donde formamos a diferentes personas, tanto estudiantes como trabajadores de diferentes empresas, y la segunda iniciativa, que es el Basque Ecodesign Center, donde participáis empresas tractoras tratando de mejorar vuestros procesos y donde, en breve presentaremos también una iniciativa que permite establecer una metodología para mejorar la huella de carbono en nuestros procesos productivos, todo con el objetivo de reducir esas emisiones de gases de efecto invernadero. Si hablamos de movilidad sostenible, evidentemente Euskadi hizo hace mucho tiempo la apuesta por el tren, por el modo ferroviario, pero entre tanto se pone en marcha la infraestructura de la alta velocidad, por ejemplo. No estamos parados, sino que estamos trabajando en movilidad eléctrica, en movilidad utilizando otro tipo de tecnologías como el hidrógeno, y hemos puesto en marcha iniciativas como la propia estructura o la propia estrategia del hidrógeno en Euskadi, nuestra participación en el corredor del hidrógeno de Euskadi, la puesta en marcha junto con la Diputación Foral de Bizkaia del Energy Intelligence Center en Ezkerraldea, o con la iniciativa de la gigafactoría de baterías Basquevolt en Araba y el Centro Móvil de Electromovilidad en Gipuzkoa. Por tanto, iniciativas en colaboración con las diputaciones forales, que tienen una dimensión mayor, o pequeñas iniciativas como puede ser la puesta en marcha recientemente del Plan Renove Vehículos, que nos va a permitir reducir esas emisiones que tenemos como consecuencia de un parque de vehículos envejecido. Si hablamos además de proteger y restaurar nuestra biodiversidad y de reducir la contaminación, señalar que en este momento en Parlamento Vasco tenemos ya la Ley de Patrimonio Natural que se está tramitando y esperamos que se pueda aprobar antes de verano de este año, antes de finalizar julio de este mismo año, y pretendemos desde luego mejorar los indicadores ambientales tanto desde el punto de vista de tierras, como del aire, como del agua, es decir, proteger también nuestra biodiversidad y trabajar porque el patrimonio natural sea conservado de la mejor manera posible. Y nos hemos planteado, por ejemplo, un objetivo desde luego ambicioso, que es para el año 2030 conseguir que toda la red de saneamiento de Euskadi sea una red de saneamiento adecuada y adecuada a los tiempos que estamos viviendo. Y finalmente, permítanme hablar del ámbito de la alimentación con el concepto europeo de la granja a la mesa. ¿Qué pretendemos hacer? Pues incorporar la sostenibilidad como un eje vertebrador de todas nuestras actuaciones, en las que incidimos especialmente en todo lo que es la agricultura ecológica, el producto de kilómetro cero. Tratamos de evitar el despilfarro alimentario y al mismo tiempo fomentamos el desarrollo rural y litoral que nos va a permitir diversificar nuestra economía y al mismo tiempo trabajamos también por el relevo generacional. Eta guzti hau ezin dugu Jaurlaritzan bakarrikan egin, lankidetzan egin behar dugu, lankidetza publiko-pribatuan, hau da, eragile desberdinekin, eragile pribatuekin bai, eragile publikoekin bai, eta guztiok egin behar dugu Basque Green Deal hau. Vamos a poner en marcha para ello diferentes encuentros de carácter institucional, con diferentes instituciones y de carácter también público o privado, y voy a señalar algunos de ellos. El Pacto por las Alcaldías, el 19 de mayo, renovaremos el compromiso de Udalsarea 2030, seguiremos desarrollando proyectos con las diputaciones forales, tales como Equienea, Equian, Equiola, y además vamos a tener próximamente una cita con el tejido empresarial, tal como les comentaba previamente, para introducir esa metodología de reducción de emisiones de CO2, de huella de carbono en nuestros procesos productivos. Son algunas de las iniciativas asociadas con el Basque Green Deal. Eta gainera, behar duguna da formakuntza, sentsibilizazioa, divulgazioa, guztiok bat egitea, azkenean akordio bat da eta guztiok bat egin behar dugu honekin. Eragile guztion parte hartzea behar dugu, zeren hau guztion estrategia da, bidea egina dago, baina
guztiok elkarrekin egin behar dugu. Eta divulgazio zentzu horretan baita ere baditugu ekimen batzuk, bai Bioterra Ficoban izango da orain ekainean, baita ere Europako Green Week emango da ekainean, edo Euskal Herriko Unibertsitatearekin, 20 ikastaro baino gehiago Udako Unibertsitatean, eta azaroan noski izango da ekitaldirik, zitarik garrantzitsuena Glasgowen, 26. COP hori emango da. La cita importante de este año va a ser, sin duda, en Glasgow y allí también estará presente el Gobierno. Y para finalizar, unas breves conclusiones. Euskadik ibilbidea martxan dauka, dagoeneko prest daukagu, Basque Green Deal izena du, estrategia guztiak lerrokatuta, baino ezin dugu bakarrikan egin, zuek behar zaituztegu, gizartea behar dugu, hemen, gurekin, eta ez da klima bakarrik, klima da, baino ekonomia da, eta gizartea da. Eta guzti honetan, Jaurlaritza prest dago, lidergotikan, martxan jartzeko behar diren ekimen guztiak, eta aipatu direnak eta gehiago zuekin partekatzeko. Beraz, hau da gure ekimena, eta aipatze genuenez gizartea garrantzitsua dela, azterketa bat eginda, nolabait jakiteko gure gizarteak zer pentsatzen duen, zerpetsatzen duen aldaketa klimatikoaren inguruan, transizio energetikoaren inguruan, eta horretarako gurekin daude Marimar Alonso, IOBeko klima zuzendaria, eta Inigo Ansola, Euskadiko Energia Erakundeko zuzendaria. Egunon, sailburu. Egunon. Egunon, bioi, eta eskerrik asko hemen izateagatik. Egunon. Y bueno, solamente adelantarles un par de conclusiones de este estudio antes de que ellos lo presenten. En primer lugar, la preocupación por el cambio climático está presente en toda nuestra sociedad, en todas nuestras personas. Cada vez nos exigen más a las instituciones y a las administraciones, pero al mismo tiempo el tema de las energías renovables se observa como una gran oportunidad y algo por lo que tenemos que trabajar. Beraz, interesgarria izango zaizuelakoan, Marimar, Inigo zuena da hitza. Eskerrik asko, sailburu. Egunon guztioi eta gaur gatortzuez, sailburuek esan dabe modure aldaketa klimatikoa eta transizio energetikoaren gainean egin den inkesta edo prospekzio soziologiko baten jakitera motera bertoko datuek. Ikusi geinkenez, 2017 urtien egin zan lehenengoz inkesta hau, eta aurten 2021 urtien barriro egin dugu martxuen izen da, inkesta serio bat da, 18 urtetik gorako pertsonentzako, ia 2000 elkarrizketa egin die, eta ikusi leikenez, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan bananduteko inkestak. Baitxebe, emakume eta gizonen artien zatiketa berdintzue izen da, gizonen artien 48% eta emakumeen artien 52%, eta zelanez, 18 urtetik gorako edade edo sasoi desberdinen, edade tarte desberdinen artien banan dute. Eta esan dugu modure, inkesta hau aldaketa klimatikoa eta transizio energetikoan gainien egin da, eta lehenengo eta behin ondorixuek azalduko dugu aldaketa klimatikoai dagokixo zan ondorixuek. Eta horretarako Marimar Alonsok, IOBeko klima arduredunek adirazoko dozkuz ondorixuek. Marimar, zeuri da hitza. Eskerrik asko, Inigo. Egunon guztioi, nos lo adelantaba la sailburu, la sociedad vasca está preocupada y ocupada ante el reto que tenemos del cambio climático. Cuando les preguntamos por la gravedad ante este problema, asignan una puntuación de 8,1 en esta gravedad sobre 10 de puntuación total. Estamos ligeramente por encima de la media europea. Somos una sociedad concienciada y cuando miramos a lo largo del estudio sobre los perfiles de los colectivos más concienciados, también se observa que somos las mujeres las que tenemos mayor concienciación ante este reto. Cuando preguntamos a la ciudadanía vasca cuáles son esos sentimientos que provoca el cambio climático, ¿cuáles son esos principales sentimientos? El sentimiento de impotencia
el de indignación y el de miedo, son los principales que aparecen. Si miramos la evolución, esta sensación se va incrementando respecto al estudio anterior que avanzamos en 2017. Como nos decían desde la comisión, también observamos, como no, en el estudio, que las personas jóvenes tienen una mayor sensibilización y compromiso con esta materia. El 58% de las personas jóvenes en Euskadi creen que las políticas de cambio climático deben ser prioritarias para abordar respecto a otras políticas. Somos una sociedad preocupada, pero también ocupada. Estamos dispuestos, y así lo trasladamos también en el estudio, a renunciar a parte de nuestras comunidades, a reducir el consumo energético en nuestros hogares. 9 de cada 10 personas están dispuestas a hacerlo, porque también somos conscientes, y así se traslada en el estudio, que solo con los avances tecnológicos y científicos no vamos a ser capaces de abordar este reto. Avanzamos en relación a los agentes. Cuando preguntamos a la ciudadanía vasca cuáles son los principales agentes que tienen que actuar en materia de cambio climático, la respuesta mayoritaria define que tiene que ser un trabajo compartido entre las administraciones, entre la ciudadanía y la industria. 6 de cada 10 personas dicen que tenemos que abordar este problema todos de igual manera. Si bien es cierto que también este estudio nos deriva y nos traslada que esperan que el Gobierno vasco sea quien lidere de forma significativa las políticas en esta materia. Y esto se ve también evolucionando respecto a la encuesta anterior que hicimos en 2017. 11 puntos por encima es el dato que incrementa esta encuesta. En este momento doy paso a Íñigo Ansola, que nos va a trasladar también las conclusiones en relación a la percepción de la ciudadanía vasca en materia de transición energética. Eskerrik asko, Marimar. Bueno, Marimarrek dinon modure energiari dagokizon atalien sartu ez. Galdera bat egin dugu, eta galdera hori da, ze energia gustauko jakun, ze energia mota gustauko jakun bultzatzia. Eta erantzune oso esanguratzu ikusi dugu inkesta honetan. Ze berriztagarri zentzako esan daigun gurari handi bat dauela herritxarren partetik. Bertuan ikusi geinke esate baterako eguzki energiak, zein eolikoak, aizearen indarrak, zein itxas energiak edo geotermiak berak, baitxe be, pixkat beheratxu hau, baina biomasak be, sekulako onarpena daukela gure gizartien. Eta oso esanguratzu da. Trantzizio energetiko baten gauz, berriztagarriak ezartzen gabiz, eta herritxarren onarpena daukeu teknologi barri honek bultzatzeko. Oso esanguratzu baitxe be, ez ezagunedan bektore energetiko bat agertzen jakule berton, dala hidrogenue, gaur egunien oso gitxi ezarritxe deuena, baina gizartian partetik dagoeneko onarpen handi bat dauke, 6,3 puntukin. Erregai fosilei dagokionez ordea, gaz naturala ondo ikusitxe dau, 5,4, esan daigun gainditxu eitzen dau, baina gasolinak eta gasoilek, 3,4, hor esango egunke suspenso. Eta azkenik, zelan ez, nuklearra, ez da, energi nuklearra, ez deu ikusi behin nahi, eta, bueno, hor dau azkenengo txampan. Hau esan eta gero, lurraldeka zelan banan dute dauen esateko orduen, esan geinkena da oso antzera dauela. Berriztagarriak ezartzeko gurari hori, erkidego zuen, bai Araban, Bizkaian, zein Gipuzkoan, oso orekatute dauela esan geinke. Dana dala, bai ikusten da, danen batuketa bat einezkero, Araban,
gurari handixo dauela Bizkaia eta Gipuzkoarekiko alderatuz. Araban punto batzuk gorara udau barriztagarri horrek ezartzeko orduen. Urrengo galderien eskero, ze jarrera daukau, ze onarpen daukau barriztagarrisek gure inguruen ezartzeko orduen. Eta hemen erantzune, benetan be, oso zendue izen da. 165 alde dau. Gure herritxarren 165 dino bere inguruen barriztagarrisek ezartzeko preste ongo ginakezela. Guretzako oso esanguratsua da. Horri alderatuz, 112 dino ezetz. Argita garbi, ezetz. Baina, 109 dau esaten dabena, bueno, izen leike, baldintza batzuen arabera. Eta 109 horren barruen zeintzuk die baldintza horrek? Ba, batipat, gailentzen dienak, 107 eta 103az, die, instalakuntza mota, zek teknologi izen bidauen gure inguruen ezartzen dana, eta distantzia, zematerainoko distantzian dauen. Baina, beti be, 109 horren barruen. Beraz, esan geinke oso onarpen zabala dauela barriztagarrisek ezartzeko orduen. Eta azkenik, grafiko honetan ikusi geinkenez, hiru ardatz nagusi aitzetuko neukez. Gure gizartiek etorkizunera begire zer egoera, zein egoera nahi genduken euki, ba, hiru zutabetan banan dute, alde batetik gure herri, hiri, etxe, geroz eta berdeagoak, geroz eta garbixeuek nahi dugu zela, gure ingurue garbi nahi dugu, naturala nahi dugu, hori lehenengo zutabia, bigarrena lehen aitzetu dugune, barriztagarrisek geroz eta geixau eukibidaue euren parte hartzie gure mix energetikuen, eta hirugarrenik, eta ez da tontokeri bat, gure mugikortasunek geroz eta garbixaue izen bidala. Gure mugikortasunek geroz eta isurketa gitxiau, isurketa kutsagarri gitxiau eukibidauela. Eta datu esanguratsu bat lez, ba, pandemiak ekarri dozkune, ikusten da zelako garrantzixe moten dotzegun, esate baterako, hegazkinen bidaiatziek asko kutsatzen dabela, eta geroz eta konsentiaue gara, ba, modu horretako mugikortasunak ekiditen junbidogule. Eta besterik ez, oso laburki azalduteko laburpena da hau, baina gure inkesta guzti hau, bai IOBE, bai EBE, zein lehendakaritzako webgunietan azaldute dau, argitaratute dau, eta bertan datutanak ikusi ahal izango dozuez. Eta besterik ez, eskerrik asko. Basque Green Deal. Impulsamos un modelo de desarrollo justo y sostenible. Gobierno Vasco, Euskadi, bien común. Ba, eskerrik asko Iñigo eta Maribar, Euskal Energiaren erakundeko eta IOBEko ordezkariak, eta badirudi, ba, guztia bat datorrela. Badirudi, dana lerrokatuta dagoela Green Deal espiritu honekin. Baina, gaur goitzeko saioan ikusi dugunez, Bruselatikan dator estrategia, gure gizarteak ere onartzen du, ikusi dugu zein den espiritua, eta danok elkarrekin egin behar dugu lan. Danok elkarrekin ekonomia benetan suspertzeko eta ekonomia justua eta jasangarria izan dadin. Eta guzti hau aurrera eramateko noski lidergoa behar dugu, eta zor zaion lidergoa gaur Iñigo Urkullu Renteriaren eskutikan dugu, gure lehendakariaren eskutik. Egunon, lehendakari, eta eskerrik asko gurekin partekatzeagatik, ba, hain berezia den egun hau eta jardunaldi hau. Egunon eta eskerrik asko, Arantza. Basque Green Deal lan topaketa hau igandean ireki zen Europaren etorkizunari buruzko konferentziaren testu inguruan kokatzen da. Eusko Jaurlaritzatik konferentzia horri egindako ekarpenean ideia hau aipatu nahi izan dugu. Brexit eta COVID osteko Europak hainbat erronkari erantzun behar die, hala nola, desberdintasunari, ongizate estatua eusteari, migrazio mugimenduei eta klima aldaketari, baita transizio ekologiko, demografiko eta digitala bultzatzeko erronkari ere. Jakin badakigu klima aldaketa eta transizio berdea Europa eta mundu mailako erronkak direla.
contribución del Gobierno Vasco a la Conferencia sobre el Futuro de Europa destaca que cambio climático y transición verde constituyen un reto de dimensión europea y global. En este contexto, entendemos que el giro estratégico de Estados Unidos es una oportunidad para Europa. Nos corresponde seguir liderando este proceso y reactivar el espíritu de los acuerdos de París en los que Euskadi tomó parte y presentó sus compromisos. Euskadi es una comunidad comprometida con el desarrollo sostenible y los objetivos climáticos acordados internacionalmente. La Declaración de Emergencia Climática aprobada en julio de 2019 ha reforzado ese compromiso y sitúa a Euskadi como comunidad de referencia en la lucha contra el cambio climático. Nuestro programa de gobierno recoge este compromiso. Apostamos decididamente por lograr un amplio acuerdo social por el clima, Basque Green Deal, para que nuestro territorio, en línea con el Acuerdo de París y el Pacto Verde Europeo, contribuya a evitar que la temperatura media global del planeta supere los 2 grados centígrados. Este encuentro de trabajo Basque Green Deal nos anima a seguir trabajando alineados con las orientaciones y prioridades de la Unión Europea. Vamos a seguir impulsando los compromisos y las iniciativas que garanticen nuestro bienestar social, económico y medioambiental para las próximas décadas. En nuestra hoja de ruta aspiramos a liderar la aplicación de este modelo a la tecnología, la innovación, la industria, la investigación y el desarrollo. El mes de noviembre aprobamos los proyectos de ley de administración ambiental y de conservación del patrimonio natural. Estamos elaborando el proyecto de ley de transición energética y cambio climático. Abogamos por una transición energética y climática justa. Asumimos nuestra contribución para lograr la recuperación del equilibrio del planeta y la neutralidad de las emisiones de gases de efecto invernadero en el horizonte 2050. Hacemos nuestra la apuesta por las energías renovables, la conservación del medio natural, la biodiversidad y la economía circular. Vamos a seguir apostando por ampliar el acuerdo social por el clima, Basque Green Deal. Gaur topaketa honetan, egiaztatu dugu euskal estrategia bat datorrela Europar Batasunaren norabide eta lehentasunekin. Ildo horretan, Next Generation EU funtsen garapenean parte hartze zuzena eskatzen jarraituko dugu. Baita datozen hamarkadetarako gure ongizatearen oinarriak ezarri behar dituzten proiektuen eta ekimenen diseinuan ere. Bestetik, gaur euskal gizartearen iritzia partekatu dugu. Gizarteak badaki eta onartzen du klima aldaketaren aurka egiteak erosotasun batzuei uko egitea dakarrela. Gizarteak konpromisoak hartzeko jarrera positiboa erakusten du oro har eta bereziki ibilgailu elektrikoaren edo bere ingurune hurbileko instalazio berriztagarrien aurrean. Eskerrik asko beraz, Europaren, Euskadiren eta euskal gizartearen lehentasunak uztartzen dituen Basque Green Deal erronka honi bidea eta norabidea emateagatik. Eskerrik asko lehendakari jauna gurekin egoteagatik jardunaldiaren itxiera honetan. Aipatze genuen bezala lidergoa garrantzitsua da, gizarteak eskatzen digu eta eskerrik asko zure lidergoagatik. Eta eskerrik asko baitare, kamaraz bestalde zaudeten guztioi, hemen gurekin egoteagatik, ikusi dezue guztion artean egin beharreko bidea dela, eta beraz, animatzen zaituztet, gaur eta gaurtik aurrera, egin beharreko guztia elkarrekin egin dezagun. Laister arte! Basque Green Deal, garapen eredu jasangarria eta bidezkoa lantzen ari gara. Eusko Jaurlaritza, Euskadi, auzolana.